Los infartos y las aginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita lo cual supone cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu vida, que todos tengamos cerca un desfibrilador. Para saber cuál es la importancia de un accidente cardiovascular, de una gina de pecho, de un infarto, esta noche nos acompaña el doctor Enrique de la Morena. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, empecemos por partes. ¿Qué es un infarto? Bueno, hablando de parte, primero, nosotros tenemos el corazón ¿eh? Sí. y el corazón es la víscera más importante que tenemos y me va a preguntar y por qué es la más importante, porque es el motor. O sea, si sí. el corazón se para, pues no se para todo. Todo se para todo. ¿Por qué? Pues porque el, el corazón es el que lleva la sangre oxigenada a todo el torrente al cerebro, a las extremidades, a, las a los músculos, a todo. Entonces, si este falla, pues claro, viene la muerte. ¿Y cómo puede pues, fallar pues, el corazón? Pues falla primero por muchas cuestiones. Falla por distintas enfermedades, como pueden ser las enfermedades cardíacas. ¿no? Pericarditis, endocarditis, en fin. hipertensión, por diabetes, por fumador. Y ahora... Con la vida esta que se lleva tan agitada y sobre todo ahora con la pandemia el estrés el estrés, el estrés parece produce mentira. el impacto. ¿Por qué se produce? Pues porque ese estrés hace que la circulación la circulación se lentifique ¿eh? y esa oxigenación que el corazón ha tomado con la sangre de los, en los pulmones ¿eh? porque la sangre venosa llega al, al corazón, el corazón la lleva a los pulmones, en los pulmones se oxigena y a través de las arterias vuelve otra vez al torrente circulatorio, vuelve al cerebro, vuelve al hígado, vuelve al estómago, en fin, vuelve a todo nuestro organismo. Entonces, cuando falla, cuando falla alguna de estas arterias, ¿Eh? Como uh -huh. es las coronarias que yo siempre digo cuando un señor se enfada mucho con otro y tal, cuidado tus coronarias. Yo siempre lo digo, mis hermanos, que, Claro, porque tus coronarias son las que sufren. Al señor que tú estás regañando o el señor que tú te has encorajinado con él o el problema que te has creado están sufriendo las tuyas. O ¿Las sea tuyas? que no enfadar se alarga la vida. ¿Eh? No enfadarse, alarga la Totalmente. vida. Totalmente. Hay que estar siempre sonriendo. Primer titular de la noche. Exacto. Primer, eso está. Hay que estar siempre sonriendo. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues que cuando hay un infarto hay que actuar inmediatamente. ¿Qué pasa en el corazón cuando sufrimos un infarto o un accidente cardiovascular? Pues eh, que empieza a, a, a fibrilar. ¿eh? O sea, empieza. a El ritmo cardíaco aumenta. ¿no? O sea, se dispara. Porque nosotros tenemos. Una especie de motor eléctrico, ¿eh? que es el que nos da el ritmo, el ritmo que nosotros llamamos sinusal, que es, pues tiene 60 pulsaciones, tiene 70, tiene 80, hay un nivel. Pero si eso, por cualquier motivo, o bien por patología, o bien por estrés, ¿eh? se, se, ¿cómo le dice? se comprime, pues claro, esas arterias se no se riegan. Se el ritmo, entonces. Exacto. Del y corazón. entonces empieza el corazón a, a moverse rápidamente y aumenta el, el, pues puede tener 180, 190 de pulsaciones y claro, si esa esa fibrilación, ese movimiento de las de las aurículas y los ventrículos, no lo frena usted para que vuelva a ese ritmo que tiene, pues muere. Es decir, que nuestro tic tac habitual exacto. cuando se dispara tic tac tic tac, exacto. ¿eh? Eso es que está fibrilando. Fibrilando. Entonces es donde entra el desfibrilador. Que, eh, exacto, porque desfibrilado? fibrilado... Y qué hace el desfibrilador? Pues sencillamente revertir al ritmo sin volverlo al ritmo normal. Exacto. Entonces, Exacto. cuando sufrimos un infarto, ocurre eso. Evidentemente, Exacto. si yo le pregunto qué es lo primero que hay que hacer es llamar a urgencias, me imagino. Eh, por supuesto. Pero, Pero entre que llega urgencias, entre que llega el médico o la ambulancia o lo que sea, si usted dispone de un desfibrilador que lo puede usar cualquiera, no tiene por qué ser un profesional, hay un desfibrilador que usted acaba de mostrar que además cuando usted lo pone, uh -huh. él le va diciendo... Él solo ya sabe lo que hay. Sabe lo que tiene que hacer. Y además le dice, avise usted. Bueno, yo le puedo a usted decir que en el 112, cuando llaman muchas veces y, el médico le, y al médico le dicen, mire usted, le, le estoy tratando con un desfibrilador. Ese médico, en el fondo, respira. Respira y dice, bueno, aquí, aquí hay muchísimas posibilidades de que esta persona salga adelante. Uh -huh. Entonces, hoy día, un desfibrilador, tal como estamos en, en, en la vida que, tan agitada que llevamos, en todo este problema, un desfibrilador y sobre todo de unas características como esto que usted mostraba, que, que lo, lo, se, se lleva en una mano, pues en restaurantes, en bares, porque usted no sabe. ...en donde puede caer un señor fulminado con un, con un infarto. ¿Es verdad que la mayoría de infartos se producen cuando estamos en casa? Sí, hay mucho, un porcentaje alto, ¿por qué? Y claro, pues porque empezamos a pensar... ¿eh? ...de lo, el, lo que hemos tenido en el día... ...cómo nos han ido o los negocios... ...o nos han ido en las empresas y tal. Segundo y... titular de la noche, pensar acorta la vida. Exacto. Hay que pensar menos. Exacto. <laughs> o al menos preocuparse exacto, menos. Exacto, exacto, ¿no? Ajá. Sobre todo... No, no tomárselo como si fuera una necesidad. No es decir, bueno, pues eh, lo que hacen muchos, o sea, eso es que dicen, eh, es curioso porque hay veces que dice usted, bueno, eh, ¿cómo una persona tiene tantos faltos? Hay una propia... Bueno, genéticamente también está demostrado que eh, influye la genética en las personas. Pero hay muchas personas que terminan su trabajo y dicen, no, yo hasta mañana a las nueve no quiero saber nada. Uh -huh. esos, eso es admirable. Exacto, pero no es así. No, la mayor parte de la trabajos parte. no lo permiten. Y hay más impactos incluso, incluso que accidentes de tráfico. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en el caso de que tuviéramos un desfibrilador en casa, uh -huh. si se produce el accidente cardiovascular, primero llamamos a urgencias, uh -huh. al 112, lo primero, pero. Una podemos, persona, yo le diría más, podemos una persona, Una persona que sea la que llame uh -huh. y otra ya esté. Con el, con el desfibrilador actuando. Que es un aparatito muy pequeño, muy pequeño, que, que tiene lleva como vez. dos lencuetas, que son dos electrodos, que se colocan que, algo así. Eso, como así exacto, más o ¿no? Menos, ¿no? Y Pero es que el aparato le dice en la, a la altura de la tetilla izquierda, tal, a la altura del. Ponemos una. O sea, siguiendo se las instrucciones de la máquina. Ponemos exacto. uno aquí. Y se pega automáticamente. El otro allí. Y ya y el, el aparato propio aparato le dice, ya detecta no, no, pero lo que además, está ocurriendo. Es, vamos a suponer que esa persona no tiene un infarto pues ha tenido una lipotimia uh -huh. y claro, ha perdido el conocimiento y tal. Bueno, pues puedo tener un infarto, venga, inmediatamente. El mismo aparato... Lo detecta. Lo detecta y no se pone a actuar, uh -huh. porque sabe que esa patología no es una patología propia del corazón. Si no es otra patología. Hombre, eso tranquiliza, porque claro. los que no somos expertos en el uso de eso, podemos claro. a lo mejor pensar, y si me equivoco dando una descarga donde exacto. no debo. Eh, exacto, exacto. Y además, eh, lo que es curioso es también que el propio aparato, el propio aparato, cuando usted ya lo tiene puesto, y, y él se ha dado cuenta de que efectivamente hay un problema de infarto de corazón. O sea que sí es necesaria su intervención. Exacto. Le dice retírese usted, porque va a dar las descargas. Ajá. O sea, que claro. el mismo aparato le avisa a usted, retírese. O sea, que él ha reconocido ¿eh? que ese corazón está fibrilando y que ese corazón necesita de su ayuda. O sea, eso que vemos en las películas de médicos, el de así Señor así. con las dos planchas, apártense y todos eso. se aparten y ahí. ¡Pum! ¡Eso, la exacto. eso, eso es lo eso que se Eso lo tío. hace la máquina claro, sola. Ponemos lo, pues, los parches claro. donde nos dice... Exacto. Escuchamos sus instrucciones. Nos dice que nos quitemos. Exacto. Nosotros nos quitamos y la máquina sola hace... ¡pum! Ella lo hace todo. ¿Eh? Y entonces nos y era, sigue dando instrucciones la máquina de lo que debemos sigue, hacer con el exacto. paciente. Y cuando ya ha, ha recuperado el ritmo sinusal, que llamamos nosotros, si esta persona su media es de 70, 75, 80, pues ya la ha alcanzado. Y en ese momento ya han llegado los profesionales de la medicina y actúan. Y ya entran, el propio médico entra, pues, ¿cómo le diría usted?, con... con eh, eh, que ha hecho ya la labor, eh, que ya ha habido quien le ha hecho la labor. Claro, lo tiene más fácil el médico, pero aparte, igual le hemos salvado la vida a ese paciente por supuesto, porque a lo mejor no hubiera aguantado hasta la llegada del por médico. Por supuesto, claro, por eso digo usted, lo primero, una persona que llame al suma, eh, nos pasa esto, le van dando esto y dice, no, ya tenemos una persona que está poniendo el desfibrilador Pues la persona que recibe ese mensaje, el médico que recibe ese ya respirando como diciendo bueno este señor está atendido desde el punto de vista de que tenga un infarto y sabe además que el desfibrilador le va a decir que no ha tenido un infarto y por lo tanto no está actuando que eso es muy importante. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo aguanta un corazón que está fibrilando? Depende de la fibrilación si es muy grande muy poco. ¿eh? Es decir que cuanto antes actuemos cuanto con un desfibrilador es más posibilidades cuanto tenemos antes, de salvarle claro, la vida porque la desfibrilación le digo, usted puede tener 120 pero puede tener a 200. O sea, que es que eh, no sabemos lo que la, la fibrilación que tiene cada uno, no decimos, no, pues llega a 120 y de ahí no pasa, no, no, hay uno que tiene 180, otro 190, o sea, que en el momento hay que ponerlo, uh -huh. ¿no? y como el aparato le dice a usted, no, no, no necesito actuar yo, ya sabe usted que no es un infarto, y está tranquilo. Claro, la, la ventaja del desfibrilador este así portátil Es que lo tenemos sí. en casa Pero luego nos vamos de fin de semana Al camping, la a lo claro, que siempre, sea siempre, Lo podemos siempre. llevar con nosotros Porque claro, en sí. esas circunstancias a lo mejor sí que cuesta Encontrar asistencia sanitaria Claro, ¿no? en, el, usted, o en una playa En un sitio de estos, uno lo lleva Y yo estoy también, eh, comentaba hoy De que eh, yo voy a decir en, la, en donde yo vivo Que se compre uno para la casa uh -huh. eh, Que lo debe tener el portero y, lo debe tener, y en un momento dado que hay un señor, pues, a, a ponerse, con un señor, va, sube al piso, ¿sí? ponerlo en un sitio donde se pueden... En todos los sitios debemos tener un desfibrilador. Pero claro, es que estamos acostumbrados a verlos a lo mejor en lugares públicos. Exacto, en el aeropuerto. En los aeropuertos. Exacto. O sea, pero, ¿y en casa? ¿Y en casa? ¿Qué pasa si además ¿Eh? es donde ¿Y, más y frecuentemente. Si está usted se en la terraza, da y de pronto le da el. Uh -huh. Pues, el desfibrilador, sobre todo el desfibrilador, estos que no pesan. Claro, antiguamente lo que usted dice era muy pesado. Lo que vemos en las películas, exacto, ¿eh, doctor? Claro, era, bueno, sí, es que sí. era así. Sí, sí. Pero claro, la ciencia avanza y, y cada vez se van haciendo las cosas más accesibles para todo el mundo. Y entonces lo que hay que decir a todo el mundo, lo mismo que estamos diciendo con el COVID, tal, que hay que lavarnos las manos, que hay que llevar la mascarilla, los que ya estamos vacunados, a pesar de ello, tenemos que... Los que estamos vacunados, que hay que decirlo, la, que estamos vacunados. Doctor. Estamos vacunados pues también por la calle tal llevamos nuestra mascarilla, ¿no? porque pues, en el momento en que... Bueno, yo creo, y hablando de, de este tema, que la mascarilla la vamos a tener. ¿No muestran bueno, los japoneses y los chinos que no se la quitan? Eh, sí, bueno, históricamente la llevaban ya antes. ¿Por qué? Porque ya tenían, bueno, ya tenían ya... el virus. No, y estaban calladitos y no no lo han querido decir hasta bueno, que hemos es que ya todo. Ahora en verano en la playa igual nos la quitamos, pero cuando lleguen los inviernos lleguen las gripes, lleguen las toses, la mascarilla será una buena compañera. Claro. Igual que la mejor compañía que podemos tener en casa es un desfibrilador, es, por con 30.000 voltios al casas año en todo España. El mundo, y llevárselo uno al campo, llevárselo a la playa donde esté, porque no sabemos lo que nos puede pasar. Podemos salvar ¿qué? y podemos salvar pues 7.000 vidas al año en un momento dado y yo diría también fíjese usted en los restaurantes, en las Ahora que las ve usted llenas ahí, pues puede haber un momento dado que una persona tenga ahí un movimiento de, de que su corazón va y en un momento la atiende usted y ya salva una vida. Hay que proteger la vida. Que es corta y si encima no la protegemos, pues fíjese usted a dónde vamos. ¿no? Doctor Enrique de la Morena, muchísimas gracias Nada, por ayudarnos a, ustedes, a proteger nuestra vida. Gracias por habernos acompañado. Muy bien, a ustedes siempre. Gracias, gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ahora viene la película. Esta noche, Carrusel Napolitano, una divertida comedia musical protagonizada por Sofía Loren... que nos lleva al Nápoles de 1950. Un juglar que vive en un carromato con su familia en un momento en que viene una racha de viento y le hace volar todas sus partituras que toman vida en un escenario imaginario y ahí empieza a representarse cada una de sus canciones, una inolvidable cabalgata por la historia de la pintoresca ciudad portuaria y con las mejores canzonetas napolitanas. Que disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí. no lo